Ramón Tolentino se hace viral tras pedirle públicamente a Omar Fernández que retire su proyecto a la senaduría, bajo el argumento de que la derrota que va a sufrir será tan aplastante, tan humillante, que no se tratará solamente de algo momentáneo, sino de que podría comprometer a futuro su carrera política. Y hay gente que cuando vio eso pensó que se trataba de un desatino de Ramón Tolentino. Otros se dijeron, no debió plantear eso. Otros dijeron, bueno, pero qué ganas de hacerse reír de Omar Fernández tan de gratis. Y los hubo que dijeron, lo está haciendo por dinero. Se montó en una campaña contra Omar. El oficialismo está bajando duro. Ahora está contratando influencers para que instauren la narrativa de que viene una derrota aplastante contra Omar. Nada de eso. Nada de eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Ante qué estamos? Y yo paso entonces a responderles con lo que hay detrás de este tema. Número uno, Ramón Tolentino no hizo este llamado para un tema de comprometer y colocar a Omar Fernández en una situación delicada. Lo que yo estoy viendo aquí, lo que estoy olfateando, es que se trata de un nuevo plan de comunicación política de Omar Fernández. Ante lo que el propio Omar ha dicho, que es una campaña en la cual él compite contra los recursos del Estado. Viéndolo entonces de manera objetiva y entendiendo que va a perder, la única forma que le queda a él de salir bien de este asunto es manejar básicamente aquello de la profecía autocumplida de Robert Merton. Ignoro si Omar Fernández está al tanto de este planteamiento de este brillante sociólogo. ¿Y qué es el síndrome de la profecía autocumplida? No, básicamente adelantarte en el tiempo con una narrativa que no se ha dado y básicamente hacer que todo aquel que escuche esta narrativa comience a operar como que si el tema se va a dar y termine dándose, pero termina consumándose, termina llegando a plasmarse simplemente porque todo aquel que escuchó esto comenzó a actuar en función de. Por eso se llama el síndrome de la profecía autocumplida. Entonces, si ya él sabe o él entiende que viene una derrota y él sabe que no hay forma de que su candidatura le gane al oficialismo por el tema aquel de los recursos y todo eso, bueno, pues lo que queda es sacarle capital político a eso. ¿Y cómo? Vendiéndose como una víctima, instaurando desde ya la narrativa de que con él se cometió un despropósito, porque no se trataba solamente de ganarle, sino de ganarle de forma asquerosamente avasallante, dando a entrever que se cometió contra él un abuso. Desconsideraron al muchacho. Está bien, había que ganarle, pero tenían que ganarle así. Entonces, Ramón Tolentino no es más que un speaker de esa narrativa, del Omar Fernández, que es víctima, que tras asumirse como tal de cara a la sociedad, saldrá ganancioso de ese proceso electoral. No solo me derrotó el Estado, sino que el Estado me derrotó con todo lo que tenía. Entonces, el primero en salir a vender esa narrativa es Ramón Tolentino. No es un asunto a favor de Guillermo Moreno. Es todo lo contrario. Es que Guillermo Moreno va a ganar, pero quedará siendo el malo de la película. Mientras que Omar va a perder y terminará saliendo ganancioso por el manejo
de comunicación política que le está dando su equipo. Es esa la lectura que yo le doy a ese curioso e inusitado llamado que hace Ramón Tolentino. Que ningún comunicador en su sano juicio se prestaría para hacer semejante tipo de solicitud a un candidato, a no ser que forme parte más bien de una estrategia de comunicación política. Y dicha estrategia no viene del oficialismo, no viene del equipo de Guillermo Moreno, viene del equipo de Omar Fernández, porque ante una derrota inevitable por el tema aquel de que el presidente se metió en esa campaña y de que le va a dar con todo, han optado entonces por sacarle capital político a la victimización de Omar. Eso es lo que hay detrás del curioso llamado, la sorpresiva y arriesgada petición de Ramón Tolentino a Omar Fernández. Ustedes también pueden opinar, porque ustedes son inteligentes. Pueden dejar su comentario en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Una última pregunta. ¿Usted siente que se le dio continuidad a lo que se alcanzó en el casualmente gobierno de Hipólito Mejía? Es decir, ¿hubo continuidad de Leonel, hubo continuidad de Danilo y la hay hoy día con Abinader? Muy poca porque déjame decirte, Aneuri, que yo te puedo decir con toda la propiedad que me caracteriza, que de las previsiones que hizo la ley 87-01, solamente la mitad se ha aplicado. Porque aquí somos especialistas a veces en hacer buenas leyes y después aplicarlas medaleganariamente. La ley de seguridad social está a medio talle, como dice el pueblo, porque la mayoría de las propuestas de cambios estructurales para beneficiar realmente a la población no han sido aplicadas todavía. Bueno, don Arismendi Díaz Santana, economista, especialista en el tema de la seguridad social, pero aquí tengo dos libros. Cuénteme de Economía Política de la Desigualdad Social y Derecho Universal a la Salud. Exactamente. Yo tengo varios libros, te traje esos dos, porque yo sé que tú eres un asiduo lector. Mira, ese primero sobre la desigualdad social adquiere cada día más importancia, porque como tú comprenderás, hay estudios que demuestran que la desigualdad social es increíblemente alta en el mundo. Lo estamos hablando de República Dominicana. Ese es un enfoque mundial. Pero esos libros yo los publiqué en el 2018, antes de la pandemia. Y tú sabes que la pandemia, si para algo sirvió la pandemia a nivel mundial, fue para concentrar aún más todavía el ingreso y la riqueza social. Que unos pocos, menos de 10 hombres en el mundo, llegaron a hacerse multimillonarios más de lo que eran antes. Número uno. Y número dos, ahora ese problema se agudiza también con la inteligencia artificial. Porque todos los pronósticos es que la inteligencia artificial va a concentrar más aún el ingreso. Ahora, uno no sabe qué va a pasar cuando esa situación se siga concentrando la riqueza en pocas manos y la gran mayoría de la población muera sin ningún tipo de derecho. Yo te voy a poner un ejemplo final sobre eso. Hay estudios muy bien elaborados por universidades norteamericanas que demuestran la reducción progresiva de la clase media en los Estados Unidos. Y si ese es el país más rico del mundo, si ese es el país más poderoso y su clase media se está reduciendo en forma relativa y los trabajadores obviamente tampoco están creciendo, eso quiere decir que hay una minoría en el mundo que está obteniendo cada vez más riqueza y más poder. Bueno, gracias a don Arismendi, por estar acá en nuestras plataformas trayendo un poco más de luz sobre ese tema de la seguridad social. Por cierto, en corto, ¿usted está de acuerdo con que se den demandas médicas allí donde se demuestre una mala praxis? Claro que sí. Sí. Claro que sí, porque hay que proteger al médico y hay que proteger al paciente. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí se ha hecho un escándalo, vamos a decir así, porque hay una manipulación del tema. Pero yo te lo voy a decir de esta manera sencilla. Ese tema se resuelve fácilmente.
¿Tú sabes por qué? Porque la mala práctica, legalmente hablando, jurídicamente hablando, se produce cuando el médico no cumple con el protocolo. Para cada una de las intervenciones, si a mí me van a hacer una operación de corazón abierto, por ejemplo, hay un protocolo que lo preparan las sociedades especializadas junto con el Ministerio de Salud Pública y que después el Ministerio de Salud Pública lo hace oficial. Entonces, hay mala práctica médica, no es cuando la persona se muere o cuando se enferma más, lo que fuera, sino cuando el médico no cumple con ese protocolo. Y por ejemplo, algunos casos que han salido a la luz pública, por ejemplo, una persona que se hace una operación y se le queda una gasa en el pecho, cerca del corazón, obviamente que ahí hay un descuido total. Entonces no podemos ignorar eso, ni venir a decir que el médico no tiene responsabilidad. Hay otros casos que nosotros hemos recibido de personas que le hicieron una operación y se quedó una tijera adentro y que después la radiografía muestra la tijera ahí adentro. ¿Y cómo tú me vas a decir que eso no es mala práctica? Bueno. ¿Qué protocolo? Si se cumpliera con el protocolo, eso obviamente, antes de cerrar a un paciente que se ha abierto para algo, tiene que chequearse todo. ¿Tú entiendes cómo es? No, no, claro, claro. Gracias, don Arismendi Díaz Santana. Ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.